Bueno, y sin acuerdos, concluyó ayer una reunión entre autoridades del aeropuerto capitalino y representantes de taxis del sitio 300, quienes realizaron una protesta en instalaciones de la terminal. Aquí, todos los detalles. Funcionarios del sitio de taxis 300, que opera en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se manifestaron dentro de las instalaciones para exigir que autoridades de la terminal aeroportuaria les permitan ofrecer sus servicios, que desde hace 15 días se encuentran suspendidos debido a un adeudo. Nos impide vender boletos. Tenemos una deuda, sí, pero estamos en negociaciones. Hay un juicio, está en proceso, no hay nada. Legalmente no hay un documento que diga que tenemos que desocupar las cajas o que no podemos vender. De acuerdo con el representante legal del sitio de taxis, el adeudo que existe no coincide con el monto que señala el aeropuerto, que asciende a más de 50 millones de pesos. El aeropuerto maneja una cantidad de 57 millones, que no es real. El contador de nosotros tiene otra cifra. Por eso queremos sentarnos con el aeropuerto, cruzar su cuenta, la mía, y ver si te debo 20, 30, 40, lo negociamos y nos comprometemos todo el sitio a hacer los pagos. Luego de casi 2 horas de reunión entre los inconformes y autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la mesa de trabajo concluyó sin avances, por lo que será hasta el próximo jueves de esta semana que se volverá a abordar el tema y verificar los montos que se adeudan para establecer un calendario de pagos. Con imágenes de Miguel Moreno, información de Carlos Tejeda, Telediario, Ciudad de México.